Hola gente, muy buenas, bienvenidos a este vídeo número 5 de mi serie de sobre mods en español de Minecraft. Aunque paradójicamente es el tercer mod que vamos a ver en estas circunstancias. Sin embargo, es un mod lo bastante complejo como para poder precisar más de un vídeo. El mod en concreto es ComputerCraft. No soy ningún genio ni tengo demasiados conocimientos de programación al respecto, pero es uno de los dos mods que se basan en introducir un ordenador dentro del juego de Minecraft. Originalmente la idea surgió del propio Red Power 2, aunque ComputerCraft vino antes y de hecho con el permiso explícito de la creadora de Red Power 2. Bueno, en Red Power 2 tenemos el monitor, la CPU, el disco, la ranura de expansión de entrada y salida y esto. Entonces ponemos el monitor. Bueno, de hecho voy a poner el monitor encima y la unidad de disco aquí. Aquí el extensor de entrada y salida y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya no, ya, sí, 7, y creo que ya no podemos poner más. Vale, tienen que estar en contacto con el sistema y podemos poner aquí expansiones de 8 kilobytes. Así, no las podemos poner sobre nada más que no sean estos de aquí. Y ya está. Y podéis ver que bueno, hay que encenderlo haciendo clic en Start. Aquí tenemos diferentes opciones que no tengo ni idea de cómo funcionan. La disquetera que funciona, funciona, o sea, de una manera externa. No hay ningún inventario que abramos. Y luego está el expansor de entrada y salida. Ya sé que me estoy yendo por las ramas en este aspecto. Vamos a ver. Aquí está. Aquí tenemos el cable con el que podemos expandir las cocinas. Por aquí, podéis ver que como todo lo que es Red Power funciona de una manera harto interesante. Y esto lo que nos permite es transformar señales de este cable en señales que accedan los... ¿cómo se llaman estos? Ay, por Dios. Los encontraré en algún momento. Aquí están. Los cables con color. También podemos conectarlo directamente a un bundled cable, que es la compresión de estos, y salen por aquí. O sea, aquí ya ponemos tranquilamente, por ejemplo, este, y podemos sacar colores concretos y demás. Bueno, lo que os podréis dar cuenta aquí es que esto no acaba de arrancar. A pesar de que le damos a arrancar aquí, no funciona. Eso es porque necesitamos hacer un disco con cualquier pieza, con cualquier bloques de madera, planchas de madera alrededor, bueno, con un iron ingot. Y le añadimos un poco de redstone para convertirlo en un fourth boot disk, que no existe, al menos no lo podemos encontrar con NAI, con NAI. Y podéis ver que entra y tal. Y aquí ya lo arrancamos. A ver si puedo... debería arrancar. Sinceramente, como os he comentado, no tengo... ¡Ay! A ver si así funciona. Sí. Aquí lo tenéis. ¡Yuhu! Ni idea de cómo funciona, como he dicho. Pero bueno, este fue la versión que vino después. El creado por el ORAM que hizo Red Power 2. Es bastante más potente que ComputerCraft, pero mucho más complicado. Hasta tal punto que podéis crear vuestro propio sistema operativo usando este pequeñín. Así que vamos a ir a algo un poco más accesible, que es ComputerCraft. Que fue bueno, la versión primordial y demás. Primero... Bueno, esta es la base de ComputerCraft, una pieza de redstone, un panel de cristal y 7 piezas de piedra. Si cambiamos la piedra por oro,
accedemos a un ordenador avanzado. También tenemos el lector de disquetes, que utiliza dos piezas de Redstone en vez de una. El módem inalámbrico, que utiliza una antorcha. El monitor normal, podéis ver aquí la receta, mientras que el monitor avanzado es así. Es más caro, pero por lo menos te da 4 en vez de uno solo. Y aquí el lector, la impresora. Esta es la tortuga. Y había por algún lado un lector. Sí, el lector de discos está aquí, perdón. Bueno, ¿para qué sirve cada cosa? Vamos a funcionar principalmente con estos de aquí, yo creo. Sí. Y ahora trabajamos con las tortugas en un momentín. Primero vamos a coger y poner un ordenador normal. Y encima vamos a poner, podéis ver que la pantalla conecta. De hecho podemos colocarla así y va conectando poquito a poco. Vamos a hacerla tan grande como queramos en este aspecto. No hay ningún problema. Y se conectan cuando son cuadradas. Esto es genial en ese aspecto. Aquí podemos colocar el módem inalámbrico, que está muy bien. Y aquí vamos eliminando y conectamos al ordenador, pues eso, el lector de libro, el de disquetera, que no funciona como la de Red Power 2, tenemos que, bueno, funciona como si fuera un pequeño inventario. Y de hecho voy a cambiar aquí una pequeña cosita. Vamos a eliminar esto de aquí, lo ponemos aquí atrás. No lo podemos poner, bueno, lo podemos poner en más sitios, pero tampoco sirve de demasiado. Y aquí ponemos la impresora. Vale. Bien. ¿Cómo funciona cada cosa? La impresora sencillamente le ponemos papel y va sacando documentos a base de coger tinta por arriba. No tiene excesiva utilidad, al menos desde mi punto de vista. La disquetera pues utiliza estos disquetes de aquí, los floppy disk. Podéis ver que se hacen con papel y Redstone y luego se pueden cambiar de color con los diferentes tintes según lo queramos. Y podemos utilizarlo para mover los programas entre ordenadores, copiarlos y demás. Y el monitor, pues es un extra. También podemos, gracias a... Voy a eliminar esto, de hecho. Gracias al haber sido creado antes que este ordenador de aquí, y con el permiso explícito de Eloram, también podemos controlar estos cables. Los cables de Red Power 2. Vamos a ilustrarlo de una manera rapidita, sin mucho detalle, que lo podamos ver en un momento. Vamos a coger blanco y... Vamos a coger blanco y negro, por ejemplo. Pongo el blanco aquí, el negro acá. Y para ver si funciona de verdad, pues vamos a coger las lámparas. Las tenemos invertidas y normales, pero bueno, vamos a coger la negra y la blanca. Vale. Aquí y aquí. Perfecto. Bueno, como os he dicho, tenemos los disquetes que no voy a utilizar, pero podéis ver aquí. Y aquí tenemos el ordenador que está, se acaba de encender. Introducimos programs y podemos ver aquí los básicos que hay. Por lo poco que he podido ver y lo que yo conozco un poco de informática y demás, creo que el sistema en que se basa la API de ComputerCraft podría ser Python. Pero bueno, en lo que respecta a los diferentes programas que tenemos aquí, hay algunos que están escondidos, podéis verlo en la wiki de ComputerCraft, que está en la descripción del vídeo. Podéis ver aquí uno que se llama Worm, podéis ver Help, LMKDIR, Lua, List, Label, etc. Adventure. Podéis hacer juegos en este programa, pero bueno, lo más interesante que tenemos aquí es Reboot, para reiniciar, Red Pulse, que sirve para enviar pulsos de Redstone. Copy, que nos permite mover los programas al disquete y similar. Que si lo tenemos activado nos permite mover programas directamente a una cuenta pastebin que tengamos configurada o desde ella al ordenador. Los programas, que dice una lista de los programas que tenemos. Shutdown, que te permite apagarlo. Time, etcétera. Bueno. Vamos a empezar, por ejemplo, realmente lo mejor que podéis hacer para esto es echarle un vistazo en la wiki. Porque vais a ver las cosas escritas con más calma y detalle. Pero como muestra, vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a ver.
Monitor up. Hello. No. No es app, es... Ah, Dios. Monitor help. Ya, sí, bueno, vale. Size. El size no es... es front, back, left, right, upper. Monitor upper. Hello. Nope. Ah. Vale, sí, ya me acordé. Monitor top. Hello. Oh, bueno. Hello. Y aquí podemos ver Hello World. ¡Yay! Bueno. Este es un programa muy básico. Si hacemos un edit, podéis ver aquí que no podemos modificarlo. Pero si hago edit PR1 y pongo print... Por ejemplo, podéis ver que los colores cambian porque estamos utilizando un ordenador avanzado, entonces las cosas se ponen de una manera más visualmente atractivas y cómodas. Le damos a control, salvar, salir. Y ahora pongo monitor top. PR1 y podéis ver que debajo del Hello World tenemos aquí la lista de to-do y demás. También puedo hacer monitor top clear, que limpia completamente la pantalla. Bueno, la diferencia entre la pantalla dorada y la pantalla gris es que la dorada, al ser avanzada, no solo te permite usar color. Fuera. Largo. La pantalla avanzada también es táctil. Podéis hacer clic en diferentes opciones si tenéis metido el programa, que no tengo ni idea de cómo hacer, lo siento, y activar diferentes opciones. Por ejemplo, en el Let's Play de Direwolf 20 tienen hecho un mob spawner que controláis desde una pantalla. La gente hace clic y activa o desactiva unos spawners. Bueno. Sobre el Red Pulse, pues vamos a ver. Ahora mismo la verdad es que no me doy cuenta de cómo hacerlo con esto, pero sí puedo coger, por ejemplo, una lámpara rosa. No penséis mal, era el color que estaba más a mano. Y, por ejemplo, el color blanco. Hago esto aquí. Y digo... Red Pulse... Left 20, bueno, vamos a decirlo 5, 2. Podéis ver aquí que durante 2 segundos estamos recibiendo pulsos de luz. Eso es porque desde este lado está emitiendo una corriente de redstone. Bueno, el GPS, el wireless modem nos permite utilizar la red inalámbrica, que tampoco tengo mucha idea de cómo hacer, lo siento, pero por ejemplo nos permite utilizar GPS, que nos permite decidir las diferentes coordenadas. Idealmente vais a utilizar una antena GPS para estas cosas. Ahora entraremos en detalles al respecto. Pero el GPS en general se utiliza para que las pobres tortugas se apañen de dónde van. ¿Qué es una tortuga? Bueno, aquí las tenemos. Ahora mismo tengo dos mods instalados que las afectan. Uno de ellos es Miss Peripherals, cuyo autor creo que es Richard Yee. Y bueno, una tortuga se hace así, con un ordenador rodeado de hierro y un cofre. Vamos a poner uno aquí. Normalmente lo vais a poner al lado de un ordenador para cargar los programas, pero también podéis acceder automáticamente a ver los programas que tiene. Como siempre, puede hacer lo mismo que puede hacer un ordenador, pero además se puede mover. Adicionalmente tiene el pequeño detalle, ¿dónde está esto? Debería tener por aquí.
Bueno, podéis ver aquí que tiene túnel, por ejemplo, move, que no los tiene el ordenador. Esto es esencialmente un robot. Vamos a ver. Fuel level is 0. Podéis cambiar en la configuración básica que las tortugas necesiten combustible. Si no, pues cualquier cosa que arda en una furnace os sirve. Entonces vamos a darle refuel y ahora podemos ver que es 80. No deberías... Vale. A tope. Bueno, entonces, ahora que tenemos esto, vamos a decirle move up 2, ¿no? Va. Vamos a ver cómo era. Sí. Ah, vale. Go up 2. Y podemos ver que se ha movido. Podéis ver también que tiene un... Bueno, le podemos añadir detalles a esto. Por ejemplo, vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí, no, este. Wireless modem. Nos lo podemos colocar. Pero puedo decir, vengo para acá. Y se lo coloco. Y tenemos una tortuga inalámbrica. Tum, tum, tum. También podemos hacer lo que... Bueno, podemos ponerle una... Por ejemplo, una espada. Y tenemos una melee turtle. O una pickaxe y tenemos una mining turtle. O le podemos poner tranquilamente una de estas. Bueno, no, no puede, no admite herramientas que no estén basadas en gemas. Aquí tenemos la felin turtle y aquí tendríamos, creo que es la farming turtle. Bueno, dicho esto, también podemos añadirle algunos detalles. Por ejemplo, le podemos meter este. Y tenemos todo. Interesante, ¿eh? Esto es gracias esencialmente a Richard G. Vamos a decir, por ejemplo, una con la Diamond Pickaxe. Las que usan la espada ya las habéis visto en el mod que hice sobre Soul Shards, el mod review. Y funcionan precisamente así. O sea, no tienen mayor misterio. Son tú las pones y les dices, mientras el condicional que se cumpla ejecuta tal. En este caso, estábamos utilizando en todo momento ataca al frente. Cuidado porque atacan a todo lo que pillen, incluido el jugador si lo pillan, claro. Si venimos aquí, podemos ver mis peripherals. Está por algún rincón. Aquí está. Podéis ver que tenemos algunos detalles muy útiles. Una estación de carga, detector de jugadores, señal electrónica, módulo de alimentación, módulo de suministro, de inventario, un chunk loader también, ahí es nada. También tenemos un teleportador que consume bastante movimiento al moverse, perdón, bastante al moverse, pero al no pasar entre dos puntos, pues nos permite no preocuparnos por muchos problemas. Como por ejemplo tener que decir, uy, esta zona no está cargada, o meto por ahí una tortuga con un chunk loader o no sé qué voy a hacer. Bueno, o lo tengo todo completamente cargado y la liamos. Y no encuentro por lado alguno donde están las tortugas. Bueno, vais a tener que creerme en el aspecto de que son bastantes. No sé por qué no las encuentro. Estarán en Computer Craft. Sí, pero no. Aquí, vale. Podéis ver que tenemos una tortuga con un láser. Para pelar a las ovejas. Para usar el tri-tap. Para moverse con lo de Industrial Craft. Para moverse con un cubo. Está la versión inalámbrica, la que ilumina. Bueno, aquí hay de todo. Con un compás. O sea, esto es la que chatea. Esto parece una colección de Pokémon. Tienes que hacerte con todos. Pero bueno. Bueno, solar. Esta ya, vamos. Esto ya es la caña. Con un panel solar. Aquí la tortuga, vamos, va cargada y no necesita nada. Pero bueno, a lo que íbamos. Vamos a ponernos, por ejemplo, aquí.
Vamos a decirle esto. Y vamos a decirle... por ejemplo, vamos a darle esta vez para que... Ah, vaya, por Dios. Para que veáis que funciona casi cualquier cosa, vamos a darle Blaze Rod. Refuel al. Podéis ver que lo ha usado. Y vamos a decirle programas. ¿Cuáles tienes? Excavate. No, había uno que era mine, ¿no? Túnel. Túnel 10. Y podéis ver que está haciendo un pequeño túnel. Y ahí va. Va a hacer un túnel de 10 bloques. Y aquí está acumulando todo el inventario. Y de esta manera podéis minar con estas tortugas sin mucho problema. Hay... La verdad es que yo os recomiendo usar Google para encontrar los diferentes programas interesantes que podáis necesitar. Hay uno, tutoriales en la wiki también para hacer vuestros propios programas, empezando por uno que se utiliza pues básicamente para que la tortuga tire árboles abajo. Uy, aquí hay lava y de todo. Bueno, pues ahí está el asunto. Computercraft es uno de estos mods que son relativamente complejos, a la vez que sencillos, y que la complejidad os premia con utilidades muy, muy interesantes. Aquí podéis ver que hemos conseguido 57 objetos. Ni idea cuáles son los otros que no ha usado, pero bueno. Y sí, es interesante. O sea, es un mod interesante. Podéis utilizar la pantalla también para dejar mensajes si estáis jugando en un servidor. Yo lo uso bastante en ese aspecto. Pero no tiene ni punto de comparación con la complejidad que puede mostraros Forge. Que no tengo ni idea de los... De los comandos que utiliza. Porque no es demasiado amigable para el usuario. Pero bueno. La diferencia, por supuesto, viene en que Computercraft, si bien es útil por sí mismo, tiene las tortugas y se integra con RedPower 2 bastante bien. Y también podéis utilizar Redstone normal en ese aspecto, no os equivoquéis. Está el pequeño detalle que básicamente... Vamos a cambiar esto un poco. A ver. Está el pequeño detalle que nos dice que, bueno... No tiene acceso a algunas de las cosas que tenemos acceso en RedPower 2. Una de ellas, por ejemplo, sería el Sortron, que tenemos aquí, que es una máquina automática que utilizando este ordenador pues nos permite ordenar automáticamente los diferentes detalles. ¿Cuál es mejor de los dos? Para mí, probablemente el de Computercraft. Porque cuando entro a jugar a Minecraft no lo hago para programar, sinceramente. Aparte que no es una asignatura que me atraiga especialmente. Mientras que Computercraft pues directamente es más accesible y nos permite hacer más, o sea, las cosas con mayor facilidad. Que la potencia de Forge es mucho mayor y si eres un usuario muy, muy, te sea mejor. Mi caso, pues normalmente ni siquiera uso Computercraft para muchas cosas. Suelo utilizar directamente los bloques lógicos de RedPower 2 en su lugar. Y pues bueno, para acabar este vídeo, pensé que os puedo enseñar aquí el pequeño sistema que tengo montado. Que como no soy capaz de hacer un reloj utilizando aquí los ordenadores, pues utilizo un reloj normal, pero cuando quiero... sacar una copia rápida utilizo los ordenadores. Bueno, podría utilizar tranquilamente una palanca, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces, mientras que esto va funcionando todo el rato sin parar, puedo venir aquí en cualquier momento, vamos a decir aquí y decir red pulse back 5 y directamente me saca 5 copias de todo esto. ¿Cómo he montado el asunto aquí? Pues bueno, no tengo encima nada para minar ahora mismo.
Vamos a verlo un poco de la forma chabacana. Aquí podéis ver que tengo cable de Red Power, el que se sostiene solo en el aire, cubierto por dos placas. Este de aquí, el jacketed wire, cubierto por paneles normales. Y esto lo que nos permite es... como tengo aquí los paneles agujereados, porque aquí tenemos paneles sólidos, o si bajamos un poco más, no los veo por aquí ahora mismo, bueno, los tengo en la bolsa esta. Aquí tenemos los huecos que se fabrican. No como dice esto, realmente. Normalmente los vamos a fabricar poniendo los paneles normales tal que así, en este orden. Pero bueno. Y por demás, pues va como va. O sea, esto los tengo aquí puestos de tal manera que el... A ver. De tal manera que el permitan conexión, aunque no se vea, porque no está aquí... O sea, la animación no se aplica. Están conectados a los fabricadores, lo que me permite pues activar toda esta pared o toda esta pared cuando lo deseo. Este de aquí pues es un poco más temporal, todavía tengo que ponerlo en condiciones, pero bueno. Y aquí pues tengo uno de objetos que, como podéis ver, está vacío y necesitaría que le dieran caña. Probablemente fuese mejor tener uno rojo con un monster spawner, probablemente de gallinas, justo encima y venga, pero ¿qué le vamos a hacer? Las cosas son así, siempre puedo echarle más comida, digamos. Y esto es todo, yo creo, por ComputerCraft. Aquí podéis ver que, si bien en un ordenador normal los programas son los mismos, esto no tiene ningún tipo de color. Por ejemplo, si hacemos edit I don't know startup, este es importante, porque startup es el comando que ejecutan los ordenadores de ComputerCraft nada más arrancar. Aquí puedo decirle, por ejemplo, print hola, y podéis ver que no hay colores en este aspecto. Así que ese es el pequeño detalle. Por eso, esa es la diferencia entre el ordenador básico y el ordenador avanzado. Básicamente el avanzado pues tiene los colores y es más cómodo en ese aspecto. Podéis utilizarlos para muchísimas cosas gracias a la generación de Redstone y a que también pueden sentir cuando están con el RedProbe. Si hacemos RedProbe help, podemos ver que está recibiendo inputs. Por ejemplo, una de las opciones que tendríamos aquí con esta granja que tenemos de blazes sería que lo que hicieran el agua es depositarlos en una plataforma, y en esa plataforma hubiera un sensor de presión, y ese sensor de presión, al emitir el redstone, en vez de estar el programa de mientras estés encendido, dale caña alante, cuando recibas un pulso de redstone en el frente, ataca. Nos da realmente igual ese aspecto. Pero bueno, en todo caso, gracias por haber observado este vídeo. Siento que no sea todo lo detallado que pudiera ser, pero realmente creo que es una review y algo por encima del mod, que es bastante más útil que trabajarlo en mucho detalle, porque, o sea, para mí puede ser muy complicado lo que podemos estar haciendo, y hay otros tutoriales de programas en internet. Lo único que la wiki está en inglés, pero en ese aspecto las cosas son, yo creo, bastante autoexplicativas. Podéis echar un vistazo también en el foro de Feed the Beast o en la wiki de Feed the Beast, que tiene al menos bastantes partes en castellano. Lo sé porque muchas de ellas las he traducido yo. Y sin más, me despido ya hasta el próximo vídeo.
que, bueno, probablemente coja otro mod largo porque este no ha sido tan largo como esperaba. Y vamos a dejarlo en una sorpresa de momento. Gracias por vuestra atención y divertíos. Nos vemos.